salud mental que hago yo es ayudar a las personas que yo pueda ayudar con un mensaje, con una visita, que si tienen que ir al hospital y no pueden cambiar medicamento, y también orar por ellas, pero orar por todos, porque en realidad todos necesitamos tener salud mental y para eso también tenemos que tener una salud espiritual. Me ha tocado que vivirlo, pero sí, he tratado de yo misma solucionar mi problema. ¿Y qué hace para solucionar sus problemas? Bueno, me mentalizo. Mi primer paso es todo está bien, todo va a estar bien, tranquila, nada te va a pasar. Pero yo mismo trabajo, porque yo ya tengo, creo que van a ser 4 años de estar con eso. Con eso todo del encierro a los chiquillos, ellos como que se estresan demasiado por estar tanto encerrados, más que tal vez alguno X enfermedad en ellos. Entonces ellos como que se aburren de estar ahí en solo en casa. Hoy estamos con esta primera activación acá en San José, dando información acerca de lo que son los trastornos mentales, la salud mental y los principales signos de alarma. Si durante más de 2 semanas han estado con alguna de estas sintomatologías, que tienen que consultar con un profesional en salud.